para poder continuar. Se inician con vivas, con alocuciones, y en esta ocasión, como vamos a celebrar a San Patricio, iniciaremos con un viva. ¡Viva San Patricio! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Irlanda! ¡Viva! Magnífico. Es lo mejor con lo que podemos iniciar. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta esta situación, ¿qué podemos hacer? Permítanme, es que estoy un poco agachado. Bien. En este sentido, tenemos que ver que los lazos entre México e Irlanda van a correr en dos sentidos muy importantes. Si bien hace unos días los hemos recordado, hoy es un momento especial para renovarlo. ¿Cuál va a ser la unión entre México e Irlanda? Esa unión la vamos a tener profundamente desde el siglo XVI y XVII. En esos siglos no lo tendremos con una unión entre México propiamente y los irlandeses. No, sino dentro de las Españas, ¿no? Cuando éramos parte de la monarquía católica. Cuando éramos parte ¿de qué? De la creencia en el Dios verdadero y el justo rey. Porque aquí uno no decía, uno es español, no, no. Se era leal al rey y se creía en el verdadero Dios. Esa era la unión. Dentro de ese sentido, pues España e Irlanda ya habían luchado contra la pérfida Albión, como lo mencionaban en ese tiempo. Y no es por ofender, pero era el nombre histórico como se conoce. Y como historiador, pues lo tengo que decir. Si no, estaría yo mintiendo acá. Bueno, tendríamos que lucharían contra los ingleses durante gran tiempo. Y ahí va a suscitarse un primer bautizo. Un bautizo que va enlazar al segundo y que luego vendrá aquí en México y que nos dotará en esa lucha, en esa unión de México contra los Estados Unidos, de México contra los yanquis, como le dirían en ese tiempo. ¿Qué va a pasar aquí? Tendremos, por ende, dos bautismos. Dos. El primero, el de las aguas bautismales, ¿sí? El que obtenemos los cristianos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso va a unir a Irlanda a México y a lo que se conoce como la hispanidad, que aquí mi maestro ya ha comentado algunas cosas. En ese momento tendremos que el batallón de San Patricio, aquí por el siglo XIX, junto con el padre Celedonio de Jarauta, que más adelante les comentarán algunas cosas de él, este padre que nos decía a los mexicanos, cuidado con los gringos, cuidado, porque cuando ellos ganen, perderán ustedes todo. Perderemos la fe, perderemos la unión. ¿Por qué? No caigan tentados con la democracia y con su falso dinero, porque eso nos acabará. Y bueno, preguntémonos hoy si tenemos esa situación. Para cerrar, ese va a ser el bautismo de la fe, el que tendrán como católicos, porque cuando se dé la unión entre México y Irlanda, bueno, además de por la comida y muchas cosas más que nos van a agradar, va a ser por la fe. Van a ver los irlandeses, ¡ah, caray! ¿Estos mexicanos? También son marianos, también siguen esto. Ah, pues seguimos por aquí. Y por eso en 1847 se enfrentarán contra los estadounidenses. Entonces, el bautizo de la fe. Y ese segundo, pues lo tienen con lo que estamos mencionando. El bautizo por medio de la sangre. El de la sangre luchando por México y por Irlanda. ¡Viva San Patricio! ¡Viva! Thank you.
cerca a tu oído a mi voz. Dejé mi familia en Irlanda, en medio de hambre, muerte y dolor. Al llegar a Norte América fui reclutado sin contemplación. Cruzar entre balas los valles de Texas rumbo a una batalla mayor. Anduve entre valles y pueblos, vestido de llanto y clamor. Era una guerra sin nombre ni causa, yo era un soldado invasor. México vive un infierno en la tierra, decía un soldado menor. Junto conmigo 200 valientes formaron aquel batallón. Desde Dublín hasta San Diego negaron nuestra libertad, y San Patricio bendice la lucha, el gran batallón de verdad. Y San Patricio bendice la lucha, el gran batallón de verdad. Nuestra propia bandera, redoble el tambor militar. Junto con los mexicanos cantamos las voces de unión, libertad. El trébol de la buena suerte rodea el nido del águila real. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, juramos jamás desmayar. Desde Dublín hasta San Diego negaron nuestra libertad, y San Patricio bendice la lucha, el gran batallón de verdad. Y San Patricio bendice la lucha, el gran batallón de verdad. Peleamos en Matamoros, Buenavista y Monterrey. Son derrotados norteamericanos por un batallón irlandés. Y en un diario está escrita la nota que asombra a todo el que la lee. Luchamos en contra de la tiranía y lo volveríamos a hacer. Desde Dublín hasta San Diego bendice la lucha, el gran batallón de verdad. Y San Patricio bendice la lucha, el gran batallón de verdad. La 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 la.
a partir plaza con ustedes y tirar fuerte. ¡Ah!